Bienvenido, visitante, al RAS Responde número 11. ¿Cómo estás, visitante? ¿Todo bien? ¿La vida te trata bien? ¿Qué tal las mesas de rol? ¿Hubieron pifias? Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos porque acabamos de llegar a 1500 suscriptores en nuestro canal de YouTube, como también acabamos de llegar a los 1900 likes. Recuerden que a los 2000 likes probablemente haga un sorteo o algo. Pero hablando en serio, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me están dando constantemente. Cada vez que hago un RAS Responde siento que avanzamos un paso más en esta escalera que es Rolonomicon. Y recordá, no sos un fan, sos un miembro de nosotros. Sos parte de Rolonomicon. Por eso, gracias. Por otro lado, quiero ir contándoles que en las semanas siguientes van a haber menos videos. Porque primero tengo que filmarlos y últimamente no tuve mucho tiempo porque, bueno, estuve siendo varias cosas. Para de filmar. No, mentira, no estuve todo el día jugando Persona 5, pero sí estuve bastante tiempo. Lo que sí pasa es que la semana que viene, si espero haber editado este video, te hablo a vos, Ras del futuro editando. Si este video sale para esta semana, la semana que viene, el 6 de mayo, va a estar la Geek Out Fest 3.0. Va a ser un evento muy importante de juegos de mesa, juegos de rol, en donde voy a hacer una mesa en la tarde a las 17 y media en adelante. Voy a dirigir una mesa del sistema Grimm, el cual usa cartas de póker. Va a ser una partida de horror con piratas. También van a haber videojuegos y va a haber un juego de rol en vivo, que también es en realidad un juego de mesa y rol en vivo. Se llama un mega juego que se llama Vigilen los Cielos, que también voy a dejar los datos en la descripción del video. Por eso los quiero invitar a todos a que vengan. Primero voy a estar jugando desde la 1 de la tarde hasta las 4, no, hasta las 5 en Vigilen los Cielos, y luego voy a estar dirigiendo. También quiero dar un agradecimiento especial a los chicos de Fucking Vicio, los cuales me habían invitado a su radio para hablar sobre los juegos de rol. También voy a dejar en la descripción del video tanto la página de ellos de Facebook como el podcast en donde yo estuve hablando. Fue una charla muy interesante y muy graciosa en donde terminamos releyendo un poco de vampiro, fue muy bizarro, así que te recomiendo verlo. Así que bueno, eso es todo con las noticias por ahora. Pero vamos a empezar a leer los comentarios que ustedes dejaron, visitantes. Recordá que en cualquier video podés dejar tus comentarios, dudas o sugerencias y estas van a aparecer en uno de los RAS Responde. Empecemos y vamos a leerlas desde el libro mágico de Rolonomicon. Que de hecho, gracias el ático de Katia por regalarme este libro, me encanta. A ver, primero tenemos a Sebastián Diegues que nos acaba de decir una sugerencia. ¿Qué pasa cuando un jugador falta en una sesión? ¿Se vuelve un PJ? ¿El DM lo tiene que manejar? ¿O el director de juego? ¿Qué hacemos? Es una pregunta interesante y todos tenemos posturas y también creo que depende mucho del contexto del juego y la mesa y la situación en que da. Si el jugador es 100% irreemplazable, yo diría de reemplazar que el director de juego juegue con el personaje. En caso de que sea una de las sesiones, la primera o la última o una muy importante, yo iría a retrasar la mesa hasta que estén todos. Y en caso de que no sea necesario, incluso puedo decir, bueno, el personaje en este momento no está o los está siguiendo y es un zombie que no tiene participación alguna en el juego. Simplemente está en modo bot. ¿Por qué hago esto? Porque tampoco quiero interrumpir el juego, seamos sinceros. Todos llegamos a una edad en donde no tenemos tanto tiempo libre y cuesta armar planes para una mesa de rol. Así que, en mi opinión, depende mucho del contexto. Toma la opción que quieras. Y me gustaría hacer un video hablando más a fondo del tema. Ordo Mendoza Rodríguez nos dice: buenas hermano, ¿cómo estás? Primero que todo, nos felicita por hacer el canal. Muchísimas gracias por tus felicitaciones. Y nos pide recomendaciones para armar geografías, ciudades y lugares siendo un director de juego. Es un tema muy interesante en el que yo también tengo que experimentar un poco, así que vamos a experimentar. Primero voy a experimentar yo y luego vamos a experimentar juntos, yo, vos, visitante, Larry, todos, y vamos a ver cómo hacer un buen mapa o cómo hacer un mundo, lo que se dice el arte del world building. Así que anotado, va a estar para el futuro eso. Impsor me pregunta que si tiene dos espadas cortas en quinta edición, tiene que poner 2 de 6 más 3, siendo el modificador de destreza más 3. No, si tenés dos armas,
en quinto edición es simplemente con una mano tenés un D6 y el modificador normal, y en la mano izquierda o la mano no hábil, dependiendo si sos zurdo o derecho, eso depende de gusto del jugador, solamente tenés el dado de daño, nada más. Y es un y el daño, el ataque con la mano no hábil se considera una acción bonus. Me estoy trabando. Así que es eso, simplemente tendrías una mano con un D6 más 3 y otra mano con un D6. A menos que tengas una dote o una habilidad que te permita usar el bonificador de daño. Pero, como también anteriormente en otras preguntas dije, voy a hacer un video al respecto sobre el arte de usar dos armas en quinta edición. Porque es una opción que a mucha gente le atrae y a veces confunde un poco. Tomás Delgado me dice que si sus jugadores se quieren rebelar, se lleva todos los manuales de la casa y se busca otro grupo. ¡Ey, no seas así! Así es como no te van a dar pizza al final de la partida. Fofi me comenta que encontró mi canal porque quiere empezar a dirigir una mesa para sus amigas. Y que además de, bueno, agradecer los videos, que de hecho, muchísimas gracias por tu opinión, me halaga mucho. También nos dice que si puede robarme la frase para su mesa, que la diosa de la fortuna le sonría a tus dados. No tiene copyright aún, así que yo que vos aprovecho rápido, antes de que te haga un juicio. Voy a consultarle a mi abogado Larry. Sai Aksuna me dice, ya extrañaba tus videos. Ey, no tenés por qué extrañarme, yo siempre estuve ahí, en tu corazón. Y bueno, eso es todo por ahora, por los comentarios que ustedes fueron dejando en los videos. Ahora vamos a ver las imágenes que nos fueron dejando, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro Instagram. Por favor, recordá que podés dejarnos tanto una imagen saludándonos, mientras vos dirigís tu mesa con tus amigos, mientras estás preparando las cosas, con tus dados, con tu libro favorito, lo que sea. Simplemente hacernos el favor de etiquetarnos, si es en Facebook o en Instagram, y poner un cartelito diciendo la fecha en la foto en donde la sacaste con el nombre de Roller Unicorn. Carlos Daniel nos dejó una imagen con su pantalla de narrador artesanal con la imagen de Roller Unicorn, que de hecho esa imagen es la que yo le regalé porque él es el último ganador de uno de los sets de dados que regalamos en nuestras celebraciones de Facebook. Y recordá, si llegamos a los 2000 puede ser que haga otra. César Genaro nos manda una imagen de él con sus amigos jugando un juego de rol que creo que hicieron ellos una vez. De hecho, la hoja no la reconozco, creo que la inventaron ellos, me dijeron, sobre The Legend of Zelda. Me parece muy interesante. De hecho, me gustaría saber un poco más y déjamelo en Facebook, mándame un mensaje privado. Stratoleox me manda una imagen preparándose para jugar una campaña de Dungeons and Dragons quinta edición, que por cierto, todos saben, es mi edición preferida. Ahora, por otro lado, veo que en la foto tenés el Imperial Assault. No sabés las ganas que tengo de comprarme de uno de esos juegos. Y por último, pero no menos importante, tenemos esta imagen de Juan Mujica con sus amigos. Lo cual la primera vez que lo vi dije, ¡wow! Me cagué de risa cuando lo vi. Muchísimas gracias por la imagen, en serio. Me alegraste una tarde. Y eso es todo por las imágenes que ustedes fueron dejando. Por favor, no olvides dejar las tuyas. Ahora, vamos a responder la última pregunta que yo les hice, que fue ¿cuál es tu juego de mesa preferido? En honor a que vamos a empezar a hacer videos sobre juegos de mesa también. Y me dieron muchos, algunos no conocía, otros los jugué. Y en lo personal, mi juego de mesa preferido, por ahora, era el Dead of Winter, pero creo que lo jugué tantas veces que ya estoy quemado con eso, y para mí todos son traidores. ¡Sos un traidor! Y ahora te voy a dejar otra pregunta, visitante. Rol en vivo, ¿jugaste alguna vez? ¿Qué te pareció? Ya que dentro de poco van a haber algunos eventos con juegos de rol en vivo. Así que vamos a ver cuáles son las respuestas que ustedes me dejan en los comentarios de este video. Y bueno, visitante, eso es todo. Espero que te haya gustado este Rol Responde. Por favor, déjanos tus imágenes, comentarios, dudas y sugerencias en todos nuestros videos. Pasale este canal a tus amigos y seguinos en todas nuestras redes sociales. Me despido, acá Raz. Que la diosa de la suerte le sonría a tus dados.